que aporta el DJI FPV Combo, que no está incluido en el kit, que se puede adquirir separadamente, es el motion controller. Es una de las cosas sobre las que más nos preguntáis. Se trata de un mando que nos dicen que está hecho un poco para romper barreras. Es decir, va a permitir que una persona, aunque no tenga gran conocimiento o mucha costumbre del manejo de una emisora, que ya sabemos que hay que mover dos sticks, dos palancas al tiempo, todo esto con las gafas puestas, puede costar si no estamos metidos en radiocontrol y se lo queremos dejar a un amigo o queremos empezar con él, por ejemplo, sin tener demasiada idea de radiocontrol, o bien también pues, podría romper barreras porque, de hecho, para un tema de, por ejemplo, una discapacidad parcial, que no podemos, que no coordinamos bien los movimientos de ambas manos o así, con una sola mano vamos a poder controlar el dron y con las gafas puestas tener una experiencia emocionante y muy positiva de lo que es el FPV, el dron de DJI FPV. Entiendo su funcionamiento básico. Este es el botón más importante, este botón negro del centro, es el botón de freno. Es decir, siempre que yo le dé, el dron se va a parar, pero es que además sirve también para que el dron se quede estático en el aire y aunque yo mueva el mando, él no se mueva. O sea, no quiere decir que siempre que tengo el mando encendido, si hago un movimiento, el dron va a salir disparado hacia algún lado. No, bastaría con darle una vez y ya veremos que se va a quedar estático en el aire el dron. Le doy otra vez y vuelvo a tener control del dron mediante el motion controller. Este otro botón, que está marcado en rojo y con las letras lock, cierre, sirve para encender motores, es decir, si le toco dos veces rápido va a encender motores y si le toco una vez continuada el dron va a ascender. El modo M es el cambio de modo. Esta corredera que pone tilt es la que me servirá para bajar cámara o subir cámara. Casi por último tendríamos este que es el botón de grabación de vídeo y foto. Este que me queda es el botón de encendido. Bueno, entonces el orden de conexión, tal como yo lo entiendo, es que primero conectaríamos las gafas, que ya sabemos que es bien sencillo, que basta con darle dos veces al botón del powerbank, una vez breve y otra vez más lenta, hasta que oímos el ventilador de las gafas, me pongo el powerbank por un bolsillo. Yo de momento, como es mi estreno, lo voy a manejar con las gafas en la cabeza, pero sin ponérmelas. Y luego, tal como lo vemos, lo vamos viendo también desde las gafas, que ya veremos que no será tan difícil. A continuación, enciendo el motion controller, al cual lo mismo, la típica secuencia de DJI, un toque corto y otro toque largo, hasta que oímos el pitido aquí, y una secuencia de luces aquí que me indican que esto ya está en modo enlace. Por último, me queda por encender el dron. Nos aseguramos que la batería está bien conectada, insertamos el conector, que quede bien metido hasta dentro, y después tenemos el botón de encendido que está en la propia batería, que lo mismo, es un toque corto y uno largo, lo ponemos en el suelo, hasta que oímos la espada Jedi y ahora mismo, al cabo de unos segunditos, cuando veamos que estas luces dejan de parpadear, tarda unos 20 a 30 segundos, entonces vamos a tener ya todo preparado para volar. Y aquí ya tengo imagen de la cámara en las gafas. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo funciona este artilugio. Voy a poner en un sitio, si es posible, donde veáis ambas cosas. Espero que ahora me vais a oír mejor con mi nuevo micrófono de solapa. Íbamos a hacer una colecta para ver si me compraban entre todos uno, pero nos parecía un poco de jeta, un poco de morro, y entonces pues al final nos lo hemos comprado. Y espero que, bueno, oiréis el ruido del dron como es lógico, porque lo voy a mantener muy cerca, pero no debería de molestar tanto el ruido ambiente, el viento, etc. Aquí lo tengo. Scott. Oiga usted, vamos a volar por aquí, venga detrás del piloto. Eso es, perrines detrás del piloto. ¿Ves el dron? ¿Ves el mando? Vale, si yo toco dos veces aquí seguidas, ya tenemos motores conectados, las hélices están girando. Si ahora este mismo botón de lock, el botón rojo, lo mantengo presionado, el dron se eleva y se queda totalmente estable. Si ya vemos que si inclino el mando, mirad lo que hace el dron. Lo inclino hacia la derecha, se gira hacia la derecha. Lo inclino hacia la izquierda, lo mismo. Si en vez de inclinarlo, lo giro, también tengo control de giro, pero eso puede llegarme a despistar, ¿no? Es más sencillo combinar ambos movimientos. Ahora bien, una vez que lo pongo en la dirección que yo quiero, si aprieto el gatillo suavemente, el dron avanza. Una de las características que lo hacen muy seguro y sencillo es que, voy a desconectar mientras hablo, que no sé dónde se me va, el dron, mientras yo lo estoy manejando con el motion controller, solamente puede avanzar hacia adelante, no se va a desplazar lateralmente, no tenemos miedo, por ejemplo, que se nos va a ir de lado contra un obstáculo. Al solo avanzar hacia adelante, si vamos en el modo dron, que es en el que estoy yo, que me lo indica en las gafas, en el modo N, el modo normal, sabemos que tenemos la anticolisión, por lo cual en buenas condiciones de luz, y salvo un imprevisto o un mal funcionamiento debido a una sombra o un reflejo, el dron se va a parar antes de llegar a un obstáculo. Yo ahora he desconectado el mando, como vemos lo muevo y el dron no tiene ninguna reacción, pero si le doy otra vez, ahora el dron es mío, entonces, perdón, lo inclino así y lo giro, ahora está mirando hacia nosotros y le doy un poquito más. Si por ejemplo quiero que se eleve el dron, lo que voy a hacer es apuntar el mando hacia arriba. ¿Vale? Entonces, si quiero que suba, apunto el mando hacia arriba y le doy al gatillo. Lo mismo, si quiero que baje, apunto el mando hacia abajo y le doy al gatillo. Y así es muy sencillo de controlar el DJI FPV con el motion controller. Va muy suave además en este modo, ya vemos que no hay brusquedades. Y claro, ¿qué pasa? Que esto en realidad está hecho para llevarlo con las gafas. Voy a parar un momentín para explicarnos. Y está hecho para llevarlo con las gafas puestas. Que quería primero probar y aconsejo que primero lo probéis sin gafas hasta que nos damos cuenta de los movimientos, porque con las gafas no veré los botones, es decir, que tengo que darme cuenta que este es el botón principal en el que voy a frenar, que este es el gatillo y lo demás es accesorio en este momento. ¿Qué es lo que sucede? Que en la pantalla de las gafas, que es muy difícil de mostraros ahí en la cámara, lo que yo tengo es un recuadro rojo en la base, dentro tiene un recuadro verde y un punto blanco. Y eso me indica la posición del motion controller. Y además, siempre que estoy con el mando conectado, o sea, ahora me sale una especie de círculo, como el punto de mira de un arma, de un videojuego, y ese punto está en el centro, y yo lo único que tengo que hacer es dirigir ese círculo, ese punto de mira, hacia el punto de la imagen a donde quiera ir. Yo, por ejemplo, pues quiero ir hacia aquella montaña, momento. Ahora, tengo la montaña en el centro, vale, pues él, aunque yo no vea el dron, él está apuntando hacia la montaña. Simplemente le damos al gatillito y vamos acelerando suavemente hacia ella. Ahora ya me voy a poner las gafas bien puestas y ahora es cuando yo me tengo que meter. Se trata de inmersión, tengo que pensar que estoy sentado dentro del dron, ¿no? Que soy el piloto y que voy sentado dentro del dron. Entonces ahora voy a soltar el botón, simplemente voy a darle al botón para que una vez más tengo control mediante el mando. Ahora lo estoy girando hacia nosotros. Ahora el círculo que yo tengo en el centro de la visión de las gafas me coincide ahora con una H, que es lo que me marca el punto del cual yo he despegado. Pues nada. Lo único que tengo que hacer es coincidir ese círculo que yo tengo, que es mi punto de mira en las gafas, con la H, con el sitio al que yo quiero que vaya. Bueno, nos veo a nosotros, entonces pues simplemente quiero que en vez de venir hacia nosotros vaya hacia su izquierda, pues yo inclino el mando a la izquierda. Conste que en el anticolisión ya me ha marcado, en primer lugar tengo una línea naranja aquí en la pantalla que me marca que tengo un obstáculo delante, y en segundo lugar cuando me ha acercado esos metros a nosotros, aquí, cuando apunto hacia nosotros, oigo un pitido en las gafas, que me está indicando que ya hay un obstáculo que está en peligro de colisión, que en este caso somos nosotros. Entonces, vamos a volar. Ah, bueno, y voy a grabar un poco. ¿Dónde estaba el botón de grabación? Truco del almendruco, si no veis los botones os quitáis las gafas. Ahí estamos. Ahora esto está grabando vídeo, entonces lo apunto hacia ese prado que tenemos ahí arriba. Opa, pero quiero subir. Vale. Ahora quiero girar hacia la casa. Ahora quiero venir hacia nosotros. Y ya digo, es como un videojuego. Lo único que tengo que hacer es el círculo que tengo de punto de mira, hacerlo coincidir. Voy hacia aquella Adelfa o hacia este árbol. No sé qué árbol es, ¿eh? Si es una Adelfa o qué es. Y así es como va. Así subo, así giro. Siempre que yo le doy al gatillo, él avanza. En el momento en que suelto el gatillo, ya veis, se frena, se queda en el sitio. Y si quiero que los movimientos del mando no se noten en el dron, le doy una vez y ahora ya puedo mover el mando, que no pasa nada. También me lo indica aquí, me sale un cartel que me dice aeronave frenando, presiona el botón frenar para desbloquear. Lo presiono una vez más. Y bueno, ya sabemos que tiene vuelta a casa en caso de batería baja. Pero si, por ejemplo, pues yo me despisto o no sé dónde estoy o simplemente pasa algo que yo quiero traer el dron rápidamente a su sitio, pues nada, solamente tengo que tocar dos veces este mando. No lo he hecho bien. Oigo el sonido característico de la vuelta a casa en DJI. Y ahí está él. Va a dar la vuelta. Yo no estoy haciendo nada ya con el mando. El mando lo he dejado sin tocar. Y bueno, con más o menos exactitud, mi helipuerto, mi superficie de aterrizaje es un poquito pequeña, pero me da igual. Ahí lo dejo. Vale, no ha tocado apenas hierba con las hélices. Entonces ya vemos que es muy sencillo. Lo único, familiarizarse un poco con los movimientos, ser consciente que en el momento en que lo tenemos conectado, cuando lo inclinemos va a cambiar la dirección. Y aquí es curioso, ¿eh? Es fantástico estas cosas. Hasta ahora. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo, y si queréis más información sobre el DJI FPV Combo, tenéis ya en nuestro canal este otro vídeo que veis aquí. El enlace está abajo en la descripción de este vídeo. ¿Te gustaría comprar el DJI FPV Combo? No lo dudes, tu mejor opción somos nosotros, futurudrone.com, una tienda profesional de drones con más de 10 años de experiencia en el sector, donde podemos ayudarte con todas tus dudas y solucionarte problemas que puedas tener. Tienes los enlaces a nuestra tienda, los precios del DJI FPV Combo y sus accesorios en la descripción abajo de este vídeo. Por favor, no te olvides de darnos un me gusta y si no lo estás ya, suscribirte a nuestro canal. Hasta siempre, amigos.